Bueno, soy Justino Piaguaje, soy de la nacionalidad Siecopain de la Amazonía Ecuatoriana. Represento ahora en este momento a la UDAP, Unión de Afectados por Texaco, que somos seis nacionalidades y el pueblo colono campesino. Mi nombre es Pablo Fajardo, soy abogado de la Unión de Afectados por Texaco y también soy afectado por las operaciones de Chevron o Texaco. Okay. So we're talking about Texaco or Chevron, it's called now. How long have they been active in their area? Bueno, hablamos de Chevron porque la empresa Chevron en el año 2001 absorbió a Texaco. O sea, lo que era Texaco desapareció y quedó Chevron como la empresa que asumió los activos y los pasivos. La empresa Texaco fue la que operó en Ecuador, hoy digo, insisto, con el nombre de Chevron, del año 64 hasta el año 1990. Okay, and they both live in the area affected by. Sí, en realidad sí, a varios pueblos que estamos ahí, estamos en dos provincias, en Sucumbíos y en Orellana, que llamamos, que son dos provincias cercanas allí, que afectaron obviamente con las operaciones petroleras de Texaco. Okay, and what are the effects that they're seeing? Son dos cosas que podría mencionar en este caso, por ejemplo, los daños materiales visibles que ocurrieron y que siguen todavía dando muchos efectos en el tema ambiental y en el tema cultural. Quizá, por ejemplo, hablamos nosotros de derrames petroleros, teníamos un resumen de todos los daños que ocasionó Texaco, pero los más fundamentales, diría yo, en ese sentido, pues está el tema de la afectación, la contaminación del río que afectó las fuentes de alimentación de los pueblos indígenas en la Amazonía y también el despojo territorial, la reducción de los territorios, la desaparición de los dos pueblos hermanos nuestros, como el pueblo Tetete y Sansaguari. Hay una cosa importante, o sea, hemos dicho que el daño de Chevron es un daño intencional. Y decimos eso porque Chevron, de forma intencional, por ejemplo, cada 3 meses enviaba un camión lleno de petróleo a vertir en las carreteras. De forma intencional construía unas fosas llamadas piscinas donde arrojaba todos los desechos tóxicos de la industria petrolera. Todas esas piscinas las construía lo más cerca posible de una fuente de agua superficial. How do they fight Chevron? Mire, empezamos esta pelea contra Chevron hace 25 años atrás en las Cortes de Justicia. O sea, dentro del sistema de justicia que existe implantado en el mundo, peleamos allí buscando que Chevron pague o repare el daño causado en nuestra Amazonía. Bueno, en Ecuador, en Estados Unidos, en Canadá, en Brasil, en Argentina, o sea, usamos el sistema de justicia global. Pero lo que tenemos en la realidad, que luego de 25 años de recorrido en distintas cortes, con distintos elementos, no encontramos acceso a la justicia. Existe un sistema, le llamamos nosotros arquitectura de la impunidad corporativa. Las corporaciones, en este caso Chevron, tienen un sinnúmero de elementos que las protegen. Por ejemplo, la existencia de las empresas subsidiarias o auxiliares. El argumento o el elemento de la jurisdicción o la competencia. La asimetría económica que hay entre los pueblos indígenas y la corporación, la protección del estado de origen de la empresa y lo más grave, el sistema de arbitraje internacional. Este caso, el caso Chevron, creo que nos permite revelar globalmente la arquitectura de la impunidad y la falta de acceso a la justicia de los pueblos. Es el caso que mejor refleja y deja desnudo al sistema de injusticia, vale más. Hay un caso importante. Nosotros, por ejemplo, recurrimos aquí a la Corte de La Haya en el año 2014 con una demanda penal en contra del CEO de la empresa Chevron Corporation. Y esta corte nos respondió que no encontraba méritos para investigar este caso. Pero también en esta misma ciudad está la Secretaría Técnica del Sistema de Arbitraje, vuelta y saca un arbitraje contrario a Ecuador que pretende sacrificar nuestros derechos. Lo que nosotros vemos ahora es que el sistema de justicia de La Haya o la ciudad de la justicia es parte fundamental en esa arquitectura de la impunidad de las corporaciones.
Okay, how does it feel to struggle for so long and yeah, to be hurt so little? How does it feel? Realmente, como en algunas ocasiones yo respondí, ¿por qué estoy aquí? No vine a pasear. Hemos luchado más de, no solo 25 años hay que tener en cuenta, a partir de en el momento que empezaron con la extracción petrolera e inició la contaminación. Desde ahí hemos gritado en la selva que alguien venga a proteger nuestros derechos, pero hemos pasado mucho tiempo. Arrancamos el 3 de noviembre del 93 y ya llevamos 25 años de lucha. Al parecer creíamos que ya todo terminó allí hace unos meses atrás, cuando en última instancia en el Ecuador logramos comprobar y logramos que Chevron sea sancionada y que busque la reparación nuestra en la Amazonía. Pero al parecer esa justicia no la encontramos. Ahora son las corporaciones, digamos, los tribunales son los que están protegiendo. Entonces, ¿hacia dónde vamos a recurrir? Al parecer, el sistema de justicia está construido por los intereses económicos, pero se han olvidado de los derechos humanos y también de los derechos ambientales. Mientras acá protegen todo el tema, el tema comercial, nuestra gente allá sigue muriendo, sigue tomando agua contaminada porque no ha cesado de parar esta contaminación. Okay, well, a last question, maybe of hope. I don't know. How would they see the future of their peoples ideally? Pues, decimos nosotros, la lucha que se pierde, que se abandona. Y hemos luchado 25 años, no solamente por nuestros derechos, sino por las siguientes generaciones. Y vamos a luchar hasta lograr que tengamos acceso a la justicia y reparemos nuestra Amazonía. En eso no hay, o sea, no tenemos la menor duda que vamos a seguir luchando hasta lograr nuestro objetivo. Y es, perdón. Sí, y decirles que no seamos egoístas con nuestra nueva generación que se viene. Mañana vamos a desaparecer, pero nuestra generación va a continuar y hay que luchar por ellos y por la casa común, que es de todos.